Esta noche a Candela Francisco, ella es la primera mujer argentina en lograr el máximo título mundial sub-20 de ajedrez. Es miembro del equipo que representa al país en las Olimpiadas de ajedrez, obtuvo allí un resultado histórico y va a estar ya en el día de mañana con una actividad súper interesante que es una disputa múltiple en el subte, junto con la gente de EMOVA, en lo que es el programa Ajedrez en Movimiento, que ya tuvo una primera edición en mayo. Candela, ¿cómo te va? Bienvenida aquí a lo que es Ecomedios y a Huéspedes. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, primero, o sea, ¿cuántos años tenés? Arranquemos por ahí. Soy jovencísima. 18 años. Pero, o sea, no es solo sub-20, falta un montón para llegar a los 20 todavía. Sí, gracias a Dios. Fui la primera mujer en poder lograr un título mundial en toda la historia argentina, lo logré con 17 años, así que bueno, todavía me quedan un par de años de sub-20, pero bueno, soy alguien que busca superarse a sí mismo, entonces siempre yendo por más y no solo quedarme contenta con esto, sino que buscar un próximo desafío. Bueno, ¿cómo es esto? El ajedrez, realmente uno compite con aquel que está enfrente, compite hoy con computadoras o, como decís, es un desafío para uno mismo. No, a ver, o sea, obviamente competís contra otra persona, pero dentro de una partida influyen muchos aspectos. O sea, están los psicológicos, que muchas veces vos mismo te podés hacer perder, básicamente, porque pensaste tal o cual cosa. O otros aspectos influyeron en la forma que vos jugaste la partida, pero a ver, tenés que estudiar y prepararte bien para ganarle la partida al oponente. Es nuestra gambito de dama sub-20. ¿Qué te pareció? ¿Para qué te pareció la serie esta gambito de dama? ¿La viste? Ya, me lo han dicho bastante. En su momento no había visto la serie porque, bueno, no cumplía el requisito de la edad. Y después vi un par de capítulos, pero honestamente no fue muy de mi gusto. Entiendo que igual al ajedrez le ayudó como medio de difusión. Y bien, bueno, muchas bien. Personas empezaron a jugar y a conocerlo a través de ella, así que agradezco eso. ¿Qué fue lo que no te gustó? Digamos, ¿cómo mostraban al mundo del ajedrez? ¿O hay otra cosa que viste que te hizo ruido? No, claro, que quizás hacía mucho énfasis en la historia personal, que es el caso de la chica y quizás no me siento identificada con ello, por eso a veces me cuesta aceptar el término nuestra gambito, pero como te digo, hay que ver el lado bueno, que es que le dio mucha difusión al deporte que muchos no lo conocían. Claro, esto de sacar, pero decir, es medio raro porque juega ajedrez, y en realidad lo que están haciendo con EMOVA es justamente promover que un montón de chicos se acerquen a este deporte. Algunos le llaman juego, está calificado como deporte de todas formas, digamos, esta disciplina que lo que hace es agilizarnos la mente, sin lugar a dudas. Sí, la verdad que estoy muy contenta que EMOVA haya decidido promover el ajedrez, dándole cultura al país, promoviendo valores como la disciplina, la lógica, la razón. Realmente son unos tiempos muy lindos, ya tuve la oportunidad de hacer unas simultáneas en la estación Las Heras, la vez pasada fue hasta con un rango etario hasta 17, 18 años, y esta vez será de 18 años en adelante. Así que fue una muy linda oportunidad y creo que mañana también va a estar buenísimo. ¡Qué desafío! No solo por las personas que se inscribieron, ganaron el sorteo y tuvieron la oportunidad de jugar, sino también por la gente que iba pasando, que iría a su trabajo, a su casa, pero se quedaba un par de minutos para ver qué estaba pasando ahí, así que estuve muy conforme con cómo salió la vez pasada y creo que mañana va a ser incluso mejor. Va a ser desafiante además para vos porque es toda gente mayor, mayor que vos, la mayoría. Sí, eso es irrelevante. De hecho, he hecho simultáneas con 40 personas a la vez, o sea, jugar contra 40 a la vez. Y la edad en el ajedrez no importa. Si tenés la cabeza, el estudio y la actitud, podés lograr lo que quieras. ¿Y cómo pones vos la cabeza? Digamos, ¿cómo es tu técnica? ¿Sí? ¿Qué técnica usas? ¿El método para concentrarte? Sin spoilear, ¿no? Porque al adversario seguramente no está bueno blanquear esta situación, pero ¿tenés alguna técnica en especial? No es como que existan técnicas en sí. Creo que la suma de estudio, trabajo, esfuerzo, disciplina, perseverancia, por tantos años estudiando el ajedrez, compitiendo, prueba y error, torneos que se ganaron, otros que no nos fue tan bien, hacen al carácter del jugador. Y bueno,
con la mente en fría, uno va confiando en lo que estudió y en todo lo que sabe y juega la partida. Puede tener un buen día, como puede perder alguna partida, pero uno siempre va dispuesto con la mentalidad de ganador. ¿Con cuántos años comenzaste vos a jugar el ajedrez y cómo fue ese primer acercamiento? ¿Fue a través de algún familiar que quizás ya era jugador de ajedrez o fue algo más fortuito? Empecé a jugar al ajedrez cuando tenía unos 8 o 9 años y no, en mi familia nadie juega al ajedrez. Nadie. De casualidad mueven las piezas. Pero bueno, era plan de Dios netamente porque se dieron las cosas de tal forma que mis papás buscaron que yo hiciera alguna actividad recreativa. En un día y horario que ellos estaban ayudando en un comedor de niños, encontraron que había ajedrez de disciplina. Mis abuelos me llevaron, me preguntan si me había gustado y como me empezó a gustar, fui semana tras semana y es como que me interioricé con el ajedrez en sí, las competencias y demás. Pero ahora bien, hablando netamente, para un ámbito profesional, los chicos empiezan a los 4 o 5 años, o sea, haber empezado a los 8 o 9 ya fue tarde Ya era incluso. vieja. Claro, mirá vos qué Claro, chiquitos. literal. Bueno, y ahora es campeona mundial y mañana un montón de gente, ¿son 20 en simultáneas o 40? Entre 30, me parece. Vamos a Bueno. hacer dos tandas o una tanda. Vamos a ir viendo Porque, cómo ojo, que no la tiene gente. que ver con la capacidad de ella, sino que tiene que ver con lo que se estira. El Cristian Romero, espacio. gran amigo, me decía la vez pasada cuando hicieron este encuentro en mayo, ya era cerca de medianoche y todavía se seguía jugando y todavía la gente que seguía pasando ya en ese horario en el que incluso el subte estaba cerrado, se acercaban para ver cómo avanzaba la partida. Mañana, ¿a partir de qué hora en la estación Las Heras nuevamente de la línea H? Sí, a partir de las 2 de la tarde yo creo que vamos a estar y me reivindico, va a ser solo una tanda de simultáneas la vez pasada por inexperiencia y que fue la primera vez haciendo las simultáneas, hicimos dos tandas y se terminó alargando además, de hecho agradezco nuevamente a las personas que esperaron para jugar porque fue una locura la cantidad de horas que estuvimos jugando, que lo re divertí, me re divertí y creo que la gente también, pero fue una locura, ya era la noche y seguíamos jugando. Mañana va a estar súper bien organizado, va a ser una tanda y todos nos vamos a ir más o menos en tiempo y horario, así que invitarlos a pasarse un rato a la estación Las Heras, vamos a estar ahí jugando las simultáneas. Y bueno, aunque quizás ya los cupos para jugar estén Mañana es para ir a todos ver. Ocupados, Igualmente, si lo quieren para seguir, ver es una linda experiencia y lo pueden seguir en vivo por Instagram, sí, a través de las redes de EMOBA, arroba EMOBA, guión bajo ARC, y siguiendo al hashtag desafío en el subte. Así que se unen a la conversación, a ese hashtag, y lo pueden seguir a través en Instagram, por supuesto, a través de las redes de EMOBA, porque si no están ahí en la estación de Las Heras, lo van a poder seguir en vivo a través de Instagram. Cande, muchísimas gracias por este contacto. muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, agradecerle nuevamente Éxitos a EMOBA mañana. por esta oportunidad y a Joaquín y a Mariana y a todos los chicos que hacen posible que todo salga adelante. Candela Francisco, campeona sub-20 de ajedrez, mañana en la estación Las Heras de la línea H ¿Sabés de jugar subte vos de al MOBA. ajedrez? No, no sé No, jugar. yo Pero no tampoco. podía pedirle ningún consejo porque tendría que primero aprender cómo se mueve el peón.